Bueno, y para hablar justamente de este tema ya está con nosotros Mario Arriagada, quien nos trae las novedades sobre este conflicto entre Ucrania y Rusia. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Claro, ahí escuchamos a esta chilena que dice que Kiev está tranquilo y varias zonas, porque Ucrania insiste en que no se va a realizar una invasión por parte de Rusia. Sin embargo, lo que estamos viendo son las zonas que están en la frontera con Rusia, el este ucraniano, donde, según los movimientos prorrusos y también el Kremlin, se ha comenzado a realizar una evacuación por supuestos bombardeos y una invasión, un ataque inminente, dicen, desde Rusia por parte de Ucrania, donde también este país mantiene a fuerzas del ejército. Un Vladimir Putin que hoy día, como vemos, se reunió con uno de sus líderes y aliados más cercanos, que es el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que lo veíamos ahí, y que mañana, dijo Putin, va a estar supervisando personalmente junto a Lukashenko los ejercicios militares que se van a desarrollar en el Mar Negro. Eso es por lo menos lo que confirmó durante esta jornada el presidente ruso, donde también se van a utilizar, por ejemplo, misiles balísticos y también otros armas poderosas que tiene el ejército, como tú decías, Roberto, este ejército de Rusia. Se ha actualizado por parte de Occidente, de Estados Unidos y la OTAN, el número de tropas que supuestamente tendría Rusia alrededor de Ucrania. Estas llegarían ya a las casi 200.000. Eso es por lo menos la última información, la última actualización que ha hecho la OTAN y Estados Unidos respecto a la cantidad de tropas que tiene Rusia en la frontera con Ucrania. Se hablaba hace unos días de 150.000, bueno, ahora son 200.000 según Estados Unidos, lo que indica, según ellos, que esta supuesta desescalada del Kremlin, que estaba sacando supuestas tropas de algunos puntos de la frontera, también de Crimea, está anexada en península, no es tal, sino que Rusia ha estado también incrementando el número de tropas en esta zona. Por eso no creen directamente en las palabras que han señalado desde Rusia e indican que todavía una invasión puede ser inminente, así es que vamos a estar atentos a lo que ocurra mañana con estos ejercicios militares y también con estas evacuaciones. Se han reportado en las redes sociales distintos bombardeos, dicen, por parte de Rusia del ejército ucraniano. Acá se acusan mutuamente, Roberto, de quien está llevando a cabo estos ataques en la región del este, en el Donbass, donde, recordemos, hay dos regiones, Lugansk y Donetsk, que son las zonas afectadas y que estarían entonces evacuando a los civiles. Eso es por lo menos la información que tienen los prorrusos y el Kremlin. Cambiamos de tema con una tragedia que se registró en el mar de Grecia. Lo que vemos es el incendio que golpeó a un ferry, a una embarcación que transportaba 290 personas. Hay actualmente 12 desaparecidos de distintas nacionalidades, es lo que han dicho desde las autoridades marítimas de Grecia, y se está realizando una intensa búsqueda de estas personas. No se ha especificado si son parte de la tripulación. Es un ferry con bandera italiana que se dirigía precisamente a una isla de ese país, pero hasta ahora no se ha confirmado ninguna muerte, sino que la desaparición de estas 12 personas. Se está trabajando a contrarreloj, obviamente, en la zona, equipos de Grecia sobrevolando con helicópteros y también con otras embarcaciones. Acá se evitó, eso sí, Roberto, una tragedia mayor, porque este incendio comenzó a las 4:30 de la madrugada, cuando los pasajeros, muchos de ellos, estaban durmiendo, así que tuvieron que despertarlos, y la orden fue rápidamente que fueran a los barcos salvavidas para que se alejaran de esta embarcación. Aún así, ellos confían de que estas 12 personas podrían estar atrapadas en una habitación de este ferry, que transportaba además, Roberto, 25 vehículos de lujo y 50 camiones. Estos están tratando de ser sacados también con otras embarcaciones en Grecia, pero eso también va a ser una pérdida bien costosa, dicen las autoridades, si es que finalmente se destruyen todos estos vehículos. Pero lo importante acá es rescatar la vida de las personas, y por lo menos hasta ahora estas 12 personas continúan desaparecidas. Seguimos en Europa con las impresionantes postales que está dejando una poderosa tormenta de viento, de lluvia, que está golpeando al Reino Unido y otros países del norte de Europa. Y vemos la poderosa tormenta Eunice, que ha estado llegando con vientos que superan los 200 kilómetros por hora. Y vemos, Roberto, las maniobras que tienen que hacer los aviones comerciales para llegar
al aeropuerto, en este caso de Heathrow, en Londres, la capital de Inglaterra, que está completamente desierta. La orden de las autoridades es que se mantengan en sus casas la población, y esto obviamente ha sido lo más complejo. Se han tenido que cancelar decenas de vuelos por esto, precisamente las maniobras bien complejas que tienen que hacer los pilotos para intentar aterrizar con estas ráfagas de viento que, como te decía, superan los 200 kilómetros por hora. Afortunadamente, algunos problemas. Hay cerca de 150.000 personas que están sin electricidad en Irlanda, en el Reino Unido. Por lo tanto, es una tormenta muy poderosa, la más poderosa, dicen, que se había registrado en décadas, por lo menos en esta zona. Bueno, ¿qué está ocurriendo con el denominado convoy de la libertad? Aquí estamos viendo, lo que estamos viendo en imágenes es la detención de una de sus líderes. Fueron dos en total los líderes de esta manifestación, que comenzó con camioneros, pero que se ha extendido a otras localidades y otros grupos de la sociedad canadiense. Son personas que, recordemos, están en contra de la vacunación obligatoria para los camioneros, bajo un frío muy, muy, muy crudo, ahí en Ottawa específicamente, pero vemos algunos de estos conductores que han sabido capear este frío. Sin embargo, ya la orden desde el gobierno del primer ministro Justin Trudeau es desalojar a estas personas que ya llevan 3 semanas en las calles de Ottawa, la capital de Canadá, interrumpiendo el tránsito. Recordemos que también estos camioneros habían bloqueado las principales puentes que unen a Canadá y Estados Unidos, y esto ha generado pérdidas millonarias para la economía del país norteamericano, no solamente para Canadá, sino que también para Estados Unidos. El frío, la nieve obviamente ha entorpecido las labores de desalojo que está llevando a cabo la policía, y se espera en todo caso que de aquí al fin de semana ya no existan estos camiones que están en las calles. Algunos conductores le han sacado las llantas, los neumáticos a estos camiones para que sea más difícil para las autoridades sacarlos de esta zona, pero ya el primer ministro dice que la paciencia se está agotando y que esta protesta ya derivó en hechos de violencia. 3 semanas que llevan ahí entonces estas manifestantes, que han pedido entonces que se rechace la obligación de vacunarse para viajes transfronterizos. Obviamente una medida que también está implementada por Estados Unidos y que estos conductores no quieren cumplir. Vamos a Argentina con esta tragedia que está afectando a la localidad de Corrientes, al norte de este país, con incendios gigantescos que ya han consumido, escuche bien, 600.000 hectáreas. Es realmente una catástrofe medioambiental, según las autoridades, que dicen que estos fuegos cada día consumen 20.000 hectáreas. Están totalmente descontrolados. En enero, de hecho, en Corrientes se logró identificar hasta 7.000 focos de incendio. Hasta ahora hay 25 focos. Se ha ido reduciendo notablemente esta cifra, pero el daño es de verdad muy, muy, muy profundo, dicen acá en esta zona, sobre todo a la flora y la fauna. Se ha visto imágenes de pumas, por ejemplo, arrancando, totalmente desorientados, así que también han hecho ahí un llamado a las personas para que, si ven a estos animales, llamen a las autoridades. Ahí vemos también a los yacarés, muy icónicos de esta zona, escapando del fuego, una zona que ha sufrido en los últimos años una profunda sequía con altas temperaturas, y lamentablemente no se ven lluvias para los próximos días. Por lo tanto, las autoridades argentinas ya están evaluando solicitar ayuda extranjera. Se ha utilizado aviones locales hasta ahora, pero la tragedia y este desastre podría seguir aumentando porque las condiciones meteorológicas, como les decía, no son favorables. Así es que va a tener que pedir ayuda a los vecinos, a Argentina, también a Estados Unidos, dicen, para intentar contener este incendio que, como les decía, hasta ahora ya ha consumido 600.000 hectáreas desde enero de este año. Seguimos con una lamentable noticia, porque en Afganistán, el día miércoles, se había caído un niño de 6 años a un pozo de agua que se encontraba seco, y desde ese entonces comenzaron una tarea de rescate, la que lamentablemente terminó con este menor muerto. Ellos habían realizado las labores con ayuda de los talibanes, algunas empresas privadas y también la comunidad de este pueblo afgano, que se había unido entonces a rescatar a este niño
niño. Le habían ahí enviado galletas, agua, también un cable con oxígeno, un celular para que se comunicara con su padre. De hecho, hay registros de las conversaciones que mantenía este niño con su padre, muy desesperado, obviamente, está este diálogo. El padre en todo momento le decía que se calmara, que lo iban a rescatar lo antes posible. De hecho, los equipos de rescate, los socorristas, llegaron cuando este niño aún se encontraba con vida, pero su estado era muy, muy débil y murió entonces a las horas después. Ahí vemos entonces la gran cantidad de personas que se congregó en un hecho que recuerda también hace unas semanas atrás, el de otro niño de Marruecos de 4 años que también se había caído a un pozo y que también la comunidad había estado ahí por días intentando llegar a este menor. También terminó muerto este niño conocido como Ryan. Hasta ahora la identidad de este otro menor en Afganistán no ha sido revelada, pero se había construido un pozo paralelo. Lamentablemente una piedra que se encontraba ahí frenó y ralentizó las labores de rescate que terminaron finalmente con este menor muerto. Vamos con noticias de la pandemia. Yo ayer les contaba que los sistemas de salud de Hong Kong se encuentran completamente colapsados luego de que la última ola de contagios que actualmente está golpeando a esta ciudad que pertenece a China, a esta región administrativa de China, sea una de las peores desde que comenzó la pandemia. Un país que hace pocos días tenía en total 2 años de pandemia, 30.000 casos, actualmente está registrando más de 10.000 casos diarios. Y es por eso que las autoridades han tomado la drástica decisión de testear a toda la población de Hong Kong. Estamos hablando de 7,5 millones de habitantes que van a tener que ser testeados de manera obligatoria para localizar los brotes que están afectando principalmente a el centro de Hong Kong. Esto con ayuda de China, obviamente, y replicando de alguna forma esta política de COVID cero que ha aplicado también el gigante asiático. Recordemos que China, aunque sea 1 o 2 o 3 casos, ellos cierran completamente ciudades completas y realizan entonces esta tarea gigantesca, titánica, de llevar adelante millones de testeos para, obviamente, controlar esta pandemia. También ha recibido ayuda a Hong Kong desde Beijing. Se han habilitado hoteles en varias localidades del centro de Hong Kong para albergar entonces a estas personas, muchas de ellas que han tenido que ser atendidas en la calle, en las afueras de los hospitales, debido al colapso entonces que está afectando a esta región administrativa de China, Hong Kong, que espera entonces con esta medida terminar con este brote de COVID-19. Y terminamos con una idea que obviamente va a llamar la atención en todo el mundo, porque una de las cosas más molestas que hay en las ciudades, en las grandes metrópolis, son los ruidos que provienen específicamente de los vehículos. Bueno, ¿y qué hizo la capital de Francia? París instaló unos radares que van a captar a vehículos que excedan los decibeles y las van a multar. Bueno, hasta ahora esto, Roberto, está siendo utilizado como marcha blanca. La idea es que este radar capte bien qué vehículo o qué moto, por ejemplo, está sobrepasando el ruido. Entregaban algunos datos estos responsables de este radar. Por ejemplo, una moto en la noche en las calles de París puede despertar a 10.000 parisinos. Y según en varios estudios, se dice que debido a la contaminación acústica se pierden hasta 1 año de esperanza de vida de las personas. Así es que esto va a estar en marcha blanca hasta el 2023, pero ya a partir de ese año se van a comenzar a pasar millonarias multas para evitar entonces la contaminación acústica, que sabemos, Roberto, es uno de los principales problemas de las grandes urbes. Mario, ¿eres de esas personas que le gustan las motos que hacen harto ruido? No, de hecho me molesta demasiado los autos que tienen esos tubos de escape que suenan, sí, no encuentro cuál es el objetivo. Sí, horroroso. Sí. Bueno, cosas así van a servir para evitar ese tipo de ruidos molestos. Muchas gracias, Mario, que estés bien.